Queridas ucranianas y ucranianos, bienvenidos al espectáculo, bienvenidos al show, bienvenidos a este circo alucinante donde hay enanos, donde hay elefantes, donde hay levantadores de pesa, donde hay hombres balas tirándose de un cañón a otro y viceversa, los acróbatas y el gran payaso del circo, el payasito Joker, que acá con sus comodines y sus jokers los va a entretener una vez más. Muchas gracias a todos los miembros del canal, bienvenidos a todos los ucranianos y ucranianas, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que puedan dejar un like en este momento. Y van a ayudar un montonazo a este canal a que llegue a más gente y sigamos creciendo en esta hermosísima comunidad indie que tenemos. Como les digo, es una comunidad indie, es un sistema vía láctea planetario con un montón de planetas, que cada uno de ellos es un juego indie, un hermosísimo juego indie. Así que si pueden ir a revisar en el canalcito, porque muchas veces YouTube no lo promociona, vayan y revisen porque hay una vida más allá de Balatro. Así que hay un montonazo de jueguitos muy y muy interesantes que probablemente les gusten y que les agradezco un montón si pueden dejar esos likecitos allá también, ¿sí? Más allá de que le demos muchísimo amor como siempre le damos al Balatro, vamos a darle amor a los otros indies también, les voy a agradecer un montonazo. Dicho esto, vamos a jugar hoy y nos vamos a poner serios, damas y caballeros, nos vamos a poner serios. Un segundo, ¿eh? Listo, no pasó nada, estaba viendo si había grabado o no había grabado, pero sí, estamos grabando, así que perfecto que no tengo que inventarme otra introducción. Pues esto es todo improvisado, damas y caballeros, esto sale en el momento. Vamos a ponernos serios, vamos a jugar la baraja negra en pozo morado, lo cual es dos veces el escalado de las apuestas iniciales. Vamos hacia allá, esto va a estar duro, esto va a estar difícil. Esto que me dé 15 pesos me parece fenomenal. Esto que me dé 400, esto llegar a 450, creo que voy a poder. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Me voy a arriesgar por la Q y el As que me faltan para llegar a una escalera? ¿Vamos a hacer eso realmente? Lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir. No solamente lo vamos a hacer. Muy bien. Vamos con una escalera las. Lamentablemente no puede ser de color para darnos el triunfo de entrada. Bueno. Así me recibe la baraja negra. Así me recibe la baraja negra, damas y caballeros. Me recibe, mira, con esto me hubiera alcanzado incluso para ganar la CIA jefe. Y acá es donde se complica la cosa. Bueno, tengo un pack de bufones acá. Esto claramente no me sirve el atardecer. Un escalado con las dobles parejas, que no creo que sea suficientemente bien escalado, porque nos vamos a ir vamos a tener 0 de entrada, bueno, un más 2, con otro más 2, y yo no sé si llegamos a los 600 en 3 manos, realmente. El certificado es muy bueno también, ¿eh? El certificado, añadiéndonos cartas, nos puede servir para tener el comodín azul, y además, bueno, cartas certificadas no necesariamente nos van a servir para alimentar a Drácula, pero pueden ser muy buenas cartas también para forzar. Nada, para forzar nada. Vamos con los pantalones. Pero los pantalones, no sé si voy a llegar a pozo morado con los pantalones, ¿eh? Creo que ver con el certificado de autenticidad. Esto me daba un multiplicador, esto no, pero bueno. Creo que a la larga el Joker, el certificado va a estar mejor. Un pack arcano no puedo abrir y fichas, subir la carta alta. No me es rentable. Bueno, tengo que jugar 5 cartas. No sé, esto me dio un 8 con dinero. Perfecto. Vamos a jugar color. Si juego color 3 veces, ¿llego a 600? Sí. No veo que haya escalera. Probablemente quiera jugar el color que hay acá. No hay un color aún. Pero hay un 2, 3, 4, 5. No hay un as. Esto es un problema. Voy a tener que descartar esto para... Hay un... Ay, no tengo el 6 tampoco. Puede haber una escalera que esté interesante ahí. Ay, me quiero morir, gente. No tengo más descartes y no conseguí el color. Tengo un par de ases nada más. Tengo que jugar esto sí o sí. Esto no va a anotar. Pero tenía que jugar esto sí o sí para jugar esto. 5, 6, 7, 8... Tampoco había, pero hay un color. Y no voy a llegar, ¿no? Ay, me quedo corto. Qué bronca tengo, la madre suya. Bueno, ahí está la dificultad, Booker, vos que decía que era fácil el pozo negro. Me voy a llevar una etiqueta doble, vamos a jugar esto, vamos a intentar de vuelta acá. Probablemente vuelva a jugar el color o pueda tener una escalera. Probablemente vayamos por el color de nuevo. Tengo un 7, vamos a tener que sacar esto de nuevo. Acá tenemos un primer color. Vamos a ver qué hacemos después para llegar a los 450. Tenemos una... Ay, no tengo un 9. Tengo una 10JKQ que no me sirve. Voy a jugar la doble K y voy a ver si después hago diamantes. Y no me llevo ni un peso más.
Muy bien. Difícil la mano, pero no importa. No, no, vamos a ver de qué nos disfrazamos. Vamos a ver de qué nos disfrazamos. Nos llevamos 8 pesitos. Esta mano adicional me vendría tan, pero tan bien. Pero no la voy a poder conseguir. Lo que tengo es un pack arcano. Espero que haya un comodín acá adentro, por favor. No hay un comodín acá adentro. Perfecto. Esto va a estar bien difícil. Esto va a estar bien difícil. Si hay un full, estaría muy fuerte para un full, ¿eh? Bueno, comprar y usar no me queda otra. Estoy tratando de sacar jugo de donde no hay. Hay una terrible sequía, pero vamos a ir por ellos. Me sale un full, ¿lo puedes creer? Si el juego te tira antes una carta de full, por algo es. 6.42, increíble cómo pasamos esto. Ahora sí pasamos la primera y lo pasamos sin comodines. Uy, me vuelve a aparecer la manito. Espectacular esto, ¿eh? Ojo que la próxima por ahí me puedo llevar algo. Dame plata, por favor. Ay, dame plata. Multis. Tengo muy buenas cas, no les voy a mentir, ¿eh? Tengo muy buenas cas. Vamos a guardar estos 4 pesos a ver si podemos llegar a tener otro voucher. Doble comodín policromo, no. Esto va a estar difícil igual. 9-10-JQ, no hay una acá. Podemos mezclar esto y nos sale ases y jotas. Vamos a buscar entonces las ases y jotas. No hay tampoco y ahora saqué la acá y no tengo tampoco la... Ay, qué difícil va a estar esto, ¿eh? Vamos a buscar con esta acá. Vamos a tratar de hacer algo. O sea, la nada misma. Es ese algo. Ahora me sale la Q y no tengo la K. Y estoy yendo y viniendo. Y esto va a ser una derrota contundente. Booker, ¿cómo corresponde? Lo único que me salvaría es el full, es cierto. Así que voy a seguir jugando esto. Y a ver si sale un As o una J. Por supuesto no va a salir, era obvio que no iba a salir, porque saldría. Vamos a jugar esto y vamos a perder como corresponde. No, tenía un solo comodín, ni un solo comodín me salió. Tenía solamente una etiqueta doble esperándome ahí abajo. Vamos a seguir jugando. Sostener 3 cartas más podría estar bien. Esto duplicar el dinero también está bueno. Acá no creo que saque nada de acá, ¿eh? No saco nada, no. Yo creo que lo que tendremos que buscar es una etiqueta mejor, ¿no? Vamos a darle una nueva partida. Vamos a buscar una etiqueta mejor acá. Esto está bastante bien. Nos vamos a llevar 15 pesitos y podemos hacer economía. No hay color. Podría haber full potencialmente. Hay 2 jotas acá, pero... Uf, vamos a descartarlo. Nos vamos a llevar este color. Hay un full muy interesante y después... Bueno, el color ya igual va a quedar medio corto, pero bueno. Hay un buen full que nos va a acercar mucho. 4, 5, 6, 7, 8. Esa escalera nos saca y nos vamos a llevar por lo menos un pesito adicional en todo esto. Son 9. Uy, la me... Madre suya, me quedé corto por uno. Y tenía el comodín este que era buenísimo para llevármelo. Bueno, vamos a tener que abrir el pack de comodines. Ok, podría ser el vampiro. Podríamos llegar a armar algo, ¿eh? Una etiqueta doble para llevarme una fortuna de plata también. Y no jugamos al vampiro. Podríamos llevarme la etiqueta doble, ¿eh? Vamos a hacer esto, vendemos, me llevo una etiqueta doble con la siga del jefe. Y si ahora llego a ganar estos 600, me lleno de plata. Estimo yo. Para eso, vamos a tener que pasar algo acá, ¿no? Descartamos, tengo 2 descartes nada más. ¿Cómo vamos a llegar a 600? Es la pregunta del millón acá. Muy bien, con un full... Y después vemos de qué nos disfrazamos. 3.72. Estoy pensando que con el color podría llegar. Con este color. Necesitaría jugar una más. La otra es... La otra es jugar carta alta. Si juego la doble pareja esta no está tan mal, ¿no? Es un 22. No multiplica por mucho, ¿eh? La realidad. Porque este 22 se van a convertir, son 40 más. Es un 60-12, 120. 120 me quedo a 4.90. Y con la última mano por ahí algo hago. Pero me quedo a 100. Va a estar difícil igual, ¿eh? Va a estar difícil igual. Con esto casi seguro que meto un color y gano. Con lo cual podría forzar ese color. Me la juego, ¿eh? Ahí entró el color justo. Mira qué bueno.
Muy bien. Y esto nos va a llenar de plata. No es un tema menor. Ah, quedó la etiqueta doble en el otro orden. Ok. Bueno, que los paquetes y las cartas cuesten más barato me gusta. Me lo llevo de entrada. Me llevo un más 4 para las figuras. Me llevo una doble pareja. Me llevo un pack arcano. Ok, una carta mágica. Convertir en picas. Cartas no me interesa. Carta de vidrio, la verdad que tampoco me interesa. Pero bueno, pongamos una carta mágica acá. Siguiente. Full a 3 niveles. ¿Qué me estás diciendo? Necesitaría más manos en. Más cartas en la mano. Pero full a 3 niveles puede estar muy bien esto también, ¿eh? Nos los vamos a llevar el full a 3 niveles. Porque en realidad son full a muchos niveles. Son esas a nivel 6, ¿no? O a nivel 7, ya 190. Un full es una barbaridad. Podría con ese full más un buen comodín. Uno más al tamaño de mano. Excelente. Y la supernova. Ok. Si se paso este muro, después estamos bien. Tengo que forzar un full. Si yo quiero forzar un full, vamos a sacar esto. Ok, tenemos un full espectacular acá. Vamos a forzarlo. Y lo pasamos cómodamente el muro. Así que imagínense cómo podemos pasar el resto. Es momento de hacer economía porque estamos con una buena build. Ok, ¿qué me estás diciendo? Manito, chau. Matamos. Se murió la baraja negra. Baraja negra se murió. Viene esto. Uno, ya tengo un multiplicador. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de ilusiones. Vamos a hacer economía. Un comodín negativo, espectacular. Omitir la CIA me da 25. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, esto me complica ahora en la brevedad, pero no está mal. 2.25. Podría jugar un color, pero en realidad el full está muy bien. Me va a partir a la mitad 80. 85, 8. Pero 85, 8 igual sigue siendo lo mejor que puedo hacer, excepto una escalera de color. Ojo que la escalera de color es una posibilidad. Muy bien. Igual para. Además, sumado a que ya jugué fulls. Ya jugué 3 fulls. Entonces, a la miércoles el color. Aunque podría jugar un color, también, como descarte. Podría jugar un color como descarte también, ¿no? Vamos a hacerlo, total, tengo un multiplicador. No hay mucho acá. No, eso fue una basura haber jugado eso. ¿Cuántos cuatros me quedan? Dos cuatros, bien, es una posibilidad. Vamos a descartar esto. Tenemos ya el primer full. Esto es bueno, y encima con figuras. Y adentro, chao. Se supone que va a tener un comodín negativo ahora. Tengo 31 pesos para jugar. Estamos haciendo economía. El comodín negativo es el de los nones. Me lo voy a llevar. Fichas azules, los necesitaba. Esto tiene un multi de 1.5 con mano grande. Así que va ahí con mano grande. Con el puño. Tenemos 6 comodines. Recuerden que el beneficio de nuestro mazo negro es tener un espacio más. Y además tengo un comodín negativo. O sea que voy a tener 7 comodines. Esto es absolutamente y totalmente excelente. El voucher, los planetas aparecen dos veces más seguido. Más posibilidad de subir el full. Tengo uno al tamaño de mano que no lo voy a sacar ni de casualidad. Y podríamos forzar figuras, jugar figuras, ¿no? Bueno, mi baraja completa está equilibrada. Mi baraja completa está equilibrada. Podríamos los 9 y podríamos hacer economía de los 9. Porque el resto no tiene mucha ventaja. Y lo que tengo acá son impares. O sea que el 9 me sirve. Y es lo más alto junto con el as de lo que tenía ahí. Bueno, y de acá. La J esta creo que está bastante bien, ¿no? Vamos a jugar y vamos a hacer economía. Siguiente. Vamos a buscar las J y esto. Por ahí puedo descartar acá. Acá tenemos J y Q's. Esto debería ser suficiente para ganar. Sigo metiendo full. Estoy jugando a full. No lo puedo creer. Nos fuimos a 46.000. Esto va a seguir escalando. Recordemos que tenemos esto también. Tenemos un buen escalado. Tenemos un par de pantalones. Primera carta eterna que nos sale. El par de pantalones. El full es doble pareja. Lo cambiaría por este. Pero es un 1, es un 1.5. Así que de ninguna manera lo voy a cambiar. Lo que pasa es que me lo puedo llevar. El tema es que si hay algo mejor. Bueno, igual voy a jugar full todo el tiempo. Es un más 2 todo el tiempo contra multiplicadores. Y de última, después este lo puedo cambiar. Este puede ser cambiado por este. Me lo voy a llevar esto. Creo que es parte de, de la build esto. Vamos acá. Si vamos a jugar full, vamos a jugar eso tranquilamente. No veo que acá haya nada que me sirva mucho más que las figuras a la larga, si yo puedo hacer un full, que por lo menos haya 3 figuras dentro de ese full, es un 3x4, 12. Y va a ser mejor que esto y después a la larga lo puedo cambiar por otra cosa eso.
Bueno, el pack celestial se supone que acá voy a tener nada, porque no tengo la carta. No tengo el voucher, ¿no? No, no tengo el voucher. Ok, me voy a llevar esto porque sí. No me interesa mucho igual llevármelo. Siguiente, y vamos a seguir ahorrando. Bueno, fíjense esto. Además de que tuvo un como es negativo, fíjense lo que es tener una baraja negra. Miren lo que es esto en la apuesta 4. Yo no puedo creer lo de la baraja negra. Me sale todo bien con la baraja negra. Esto es una escalera, pero nosotros no vamos a querer jugar una escalera. De hecho, me va a llenar de escaleras el jueguito, ¿no? ACJQs. Bueno, vamos a descartar esto. Me sale una J, claro. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué me iba a sacar otra cosa que no fuera eso? El problema son los descartes también. Va a ser un problema esto, ¿eh? Si no sale el full. Y no es fácil que salga el full, ¿eh? Salió el full. Ya una vez que sale el full estamos bien. Escalamos los pantaloncitos. Lástima que dejé un 3 acá que me había olvidado. Pero bueno, estamos bien. Lo que realmente también me está haciendo ir hasta el infinito es que el full está a nivel 7. Dame un pack celestial y dame otro full. O una carta alta también, porque tengo los descartes. La pareja para descartes. Bueno, ahí full, chao. La pareja o carta alta para descartes también puede estar bastante bien. Acá necesito cartas. Realmente necesito. De figuras por ahora sería mejor las Jotas. Pero bueno, llevarme unas no está mal tampoco. Vamos a llevarnos otras más. Siguiente. Todas las cartas de figura están boca abajo. Eso va a ser un problema. Creo que había 9, ¿no? Había un 9 más. Así que vamos a hacer esto. ¿Y acá qué hay? Ese es el problema. No tengo la menor idea de lo que hay. Hay póker de ases. Ese póker de ases no me interesa realmente. El problema es que acá yo no sé qué hay. Yo lo que podría jugar es así. Pero acá puede haber una doble pareja. Bueno, está en una doble pareja, me sirve igual. Puede haber un full o puede haber una doble pareja. Si hay una doble pareja, después se me complica para hacer el full. Ay, esto está complicado. Hay una doble pareja. Mínimo hay una doble pareja. Sin figuras. Voy a jugar esto. Ojo con algo. Yo podría jugar color tranquilamente también. Pasa que si guardo los 9 estaría muy bien, ¿eh? También. Sí, vamos a guardar los 9. Se empezó a complicar la mano fuertemente ahora. Porque ahora literal no tengo nada. Me tiene que salvar la última mano. Y no sé si la doble pareja igual llegó, pero bueno. Ok, listo. Me salvó la vida esto. Adentro. Pasamos una fulera. Si sale un buen full, estamos adentro. Tengo que buildear más cartas. El tamaño de mano más grande aún. Espectacular. Píntame la carita. Esto agregando el valor de venta. 3. Estaría que lo tengo que poner al final. No me gusta mucho. Lo tendré que poner acá. Tendré que cambiar esto. Tendré que poner adelante de esto. Entonces serían 2. 2. 1. No me termina de convencer demasiado esta carta. No tiene mucho sentido. Vamos a abrir esto y vamos a tratar de conseguir más cartas. Emperador, yo creo que estamos para un emperador. Carta de la muerte. Esta carta de la muerte podríamos hacer un nuevo as. O ayudar un poco con la J. Y la J esta me daría plata también. Vamos a hacer la J. Podría haber hecho un as de la suerte también. Esta J me asegura cosas. Vamos con un emperador, dame una carta de la muerte. Ay, no me ayudaste. Vendo. Y la carta esta versátil me importa muy poco. Ok, la doble pareja no está mal. Porque no está mal la doble pareja. Porque primero ya la tenemos un nivel subida. Y segundo es que por ahí nos quedamos cortos del full. Y quedarse corto de un full es tener una doble pareja. Y que la doble pareja anote está bien. Después tener una carta alta para descartes también está bastante bien. O una pareja para descartes. Pero la doble pareja no es malo.
Vamos al siguiente. Un comodín holográfico. 25. Los tipos de mano no se pueden repetir. Pero puedo clavar un full de más de 50, ¿eh? Me tengo fe. Acá tenemos un full. Mira, y este full anota encima con esto. A ver, este full. Tendría que mejorar esto por otro multiplicador. Eso estaría fenomenal. Metemos 43. Tampoco es que estuvimos demasiado bien, ¿eh? Un por 2 cuando... Un por 2 más. Este es un más 15 asegurado casi porque los descartes los voy a tener. Podría ser... Dame una carta más. Una Q que encima puede ser descartada. No está mal. Me ayuda a armar los fulls. Bueno, el full está en nivel 8. Vamos así a jugar el siguiente. Otro comodín negativo podría estar muy bien, ¿eh? Encima le metemos un 2.5 al retro. Bueno, necesito un full. Con lo cual los descartes van a ser importantes. Podría jugar una doble pareja con descarte. Porque ya que no puedo repetir mano, no está mal esto igual. Una doble pareja la tenemos dentro de todo bastante interesante. Metemos un 12.000, por lo menos está bien metido. Acá tenemos esto. ¿Qué más tenemos? A ver, que podemos hacer 3, 4, 5. No llego a una escalera. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto para llevarnos una carta. Por ahí nos sale incluso... Voy a guardar esto por las dudas de este full. Voy a guardar esto por las dudas de que tengo un mejor full. Tengo un mejor full, perfecto. Y podemos mejorar estas jotas que las vamos a usar ahora. Buenas jotas tenemos. Ok, esta mano puede ser muy buena. Y lo fue. Y tengo potencialmente otro comodín negativo. De parejas. Pareja está incluida en la doble pareja. Así que me lo voy a llevar. Es un azulcito adelante. Que me viene bien. Me había olvidado que tengo... Bueno, tengo cartas azules acá adelante con negativos. Esto lo podemos mejorar claramente. Esto es un utilitario. Lo podríamos poner. Se lo pongo ahí. Y acá tengo los rojos. Los rojos son interesantes. Tengo un 1.5 acá. Un 2.5. La doble pareja la voy a comprar y usar. ¿Sí? Dame una carta más. Creo que me voy a llevar las dos cosas también. Otra J. Bueno. Me voy a llevar otra J potenciada. Y un pack arcano. Ajá. ¿Me puedo jugar con el comodín? Qué lástima, el ermitaño no me sirve de nada. Tengo un peso nada más. Te lo tiran el ermitaño cuando menos lo necesitas. La cara sonriente... Podría prescindir y jugármela. No está mal. No está mal, no está mal. Vamos a jugar esta. A contra 50. Voy a crear un full sí o sí. Hay un full con las jotas acá. Y nos vamos rápidamente. Lástima que no hay ninguna Q, ¿no? Podríamos jugárnosla igual por a ver si llega una Q. No vino la Q. Igual es una carta que probablemente prescindiría de ella. Metemos 87. Pasarme por alto alguna siga también me interesa, ¿eh? La idea. A ver, un espectral. Copiar un par de cartas no estaría mal. Agrega policromium como in destruyendo a los demás. ¿Qué? Me pondría en esta acá. Me pondría... Lo pondría en una J porque la verdad es que las J están saliendo mucho más. ¿Cuántas J tenemos? Además, 7 J tenemos. Vamos a ponerle a esta. Un policrómico. Vamos con esto a ver si puedo copiar algo. Tengo un full. El full que era el juicio. ¿El juicio qué era? Genial, un comodín aleatorio. Ok. Y para lo que tengo acá... Excepto que esto milagrosamente funcione. A ver, vamos a ver si tenemos un milagro. No hay un milagro, por supuesto. Porque habría un milagro. Tenés que tener el dado para jugar esa carta realmente. Ok, siguiente. Esto me daría 6 pesos y tengo que ir al brazo. Tengo que meter de una la doble pareja y la doble pareja va... No, podría poner una doble pareja o el full. Me va a quedar un nivel bajo. Pero tengo que meter los 100k de una en el full. Igual por ahí multiplicar por 3 no está mal. Vamos al brazo. Meter una doble pareja por ahí no está mal. Es verdad que acá voy a querer sacar esta reina de todas maneras.
Ay, Dios. Vamos a bajar la doble pareja. En busca de algo mejor. Y de paso escalo igual esto. 31. Tengo un full. Pero no sé si es un full de 70.000. ¿Será un full de 70.000? No creo. Vamos a buscar algo mejor. Igual por las dudas dejo esos 7. Tenemos algo mejor. Vamos a jugarlo. Me da un poquito más de plata. No hay reinas igual. Suficiente. Me bajó un nivel nada más. Pero estamos bien. No fue duro el brazo. Un descarte más podría estar bien. Un acróbata en lugar del disparo a la luna de la reina. Yo creo que puede ser, ¿eh? Vamos a dejarlo de lado. Vamos a llevarnos un acróbata en el final. Un consumible más me lo voy a llevar. Me voy a llevar el paquete espectral también. ¿Qué tenemos? A ver, una carta familiar me interesa. Dos ases mejorados también podrían ser. Esto de ninguna manera. O sí. Porque realmente prescindir de una Q, que igual ya no tengo lo de las reinas. Prescindir de una K y prescindir de un as, ¿cuándo? Igual tenemos suficientes ases. Tendré una K menos, eso es cierto. Las J no es problema, porque dejarían de aparecer ahí. No necesito jugar necesariamente figuras. Podría ser una aguja. Lo único que me baja uno es el tamaño de mano. Y eso no te lo negocio. Pero mi tamaño de mano está en más uno. Esto lo compensaría la aguja. Tengo además la brocha. ¿Dónde corno estoy? Tengo además la brocha. O sea que igualmente tengo un tamaño de mano amplio. Lo que pasa es que esto... Y esto me hace... Y es más. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque mi tamaño de mano ahora es 10. Por eso aparecieron 10 cartas acá. 10 cartas que cambio al mismo valor. Listo, chao. Y son Jotas. Y no había Jotas antes. Entonces todo mi mazo son Jotas. 17 Jotas. Tengo con que me salgan dos de las otras cartas. Tengo que empezar a buildear más reinas, reyes o ases. Ases, ponele. Pará, son dos cartas. Destruye una carta de tu mano al azar. Dos ases mejorados. Listo, espectacular. Listo. Esto es genial porque tengo 16 Jotas y 6 ases. Yo tendría que jugar ases y jotas. Con lo cual, ases me sirve acá. La pareja me sirve. Con la pareja me sirve. O sea, con la doble pareja me sirve esto, esto, esto. Esto, esto, esto es la tercera mano. Esto también. Y esto que es el tamaño de mano más amplio. Ok. Estamos bien. Y acá si consigo un as o una jota también. Perfecto. Un as de la suerte, te diría. La carta de planeta igual no hubiera estado mal. Siguiente, estamos bien. Pareja tres niveles. No está mal para un posible potencial descarte. Y además meto... Ya me voy a punto 3. Con el retro. Ya es un por 3 por 3 en la última mano. El diente me va a liquidar económicamente. No me importa mucho. Esto que me daría un comodín de 50 fichas. Que podría cambiar por este por 3. Si tengo mucha suerte que venga con un multiplicador y 50 fichas adelante. Nada, no me interesa. 135 puedo jugarlo, dale, vamos. Bueno, también otra opción es el repoker, ¿no? El único problema del repoker es que no tengo el 11 este. Pero la verdad que el repoker va a ser muy posible. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo no jugar un repoker, no? A ver cómo está el repoker. Y no está muy bien el repoker, ¿eh? Pero igual jugar un repoker de todas maneras te da esto. Esto es un punto 5, ¿no? Y el full está demasiado fuerte. El repoker lo tendría que escalar un poco primero. Bueno, a ver, otro pack espectral. Elijo uno, tengo un jumbo. Esto de ninguna manera. Creo una copia de un comodín destruyendo el resto. No va a suceder. Aunque es verdad que tener dos retros también estaría muy bien, pero no va a suceder. Tengo unos comunes increíbles. Policromia a una de estas cartas, a una de las Jotas podría estar bien. Sello rojo me daría dos azules. Sello rojo a la carta de la suerte podría funcionar también. No voy a tener carta a cero, ¿no? Realmente. Después es verdad que los reyes, pero no va a suceder. Voy a ponerle un sello rojo a la carta de la suerte. Aunque la verdad que podría agregarle policromia a una carta también, ¿eh? Y me estoy pensando cuál.
a una J. Vamos a agregarle policromia a una J. Pasa que le va a poner un por 5. La carta de la suerte es un más 20. Pero tiene muchas. Es muy alta la de las posibilidades. Vamos a agregarle esto. Ok, carta de la muerte. Yo iría por un as porque tengo demasiadas jotas. O mejor aún, sería destruir cartas. Tengo muy buenas cosas acá, ¿eh? Tengo 3-6 nada más. Ah, no, claro, tengo 3-6 porque están puestos acá, me imagino, ¿no? O esto es baraja. Ah, no, es la baraja completa, tengo 3-6 nada más. Entonces matemos los 2-6. Aunque otro as más también está bastante bueno. Pero matar 2-6 me agrega posibilidades. Chao. Vamos a tratar de achicar un poco la baraja para el lado que nosotros queremos. Una carta de vidrio podría estar bien. Ok, siguiente. Esto lo podría comprar por algo mejor. Bueno, esta cula voy a querer descartar. Y este 8 también. Un emperador está bien, lo puedo usar porque tengo un espacio más. El ermitaño es espectacular. No, no sé si ahora. Sí, está bien, ahora, total. Da igual, el diente me va a sacar la plata igual. Bueno, unas más podría estar bien. Una reina también podría estar bien. Matemos ese 3 por un as mejorado. Tengo que empezar a buildear ases porque mi baraja completa tiene demasiadas jotas. Tengo que empezar a equilibrar jotas y ases nada más y ahí forzo los fulls a pleno. Bueno, vamos a jugar ese full. Podría jugarlo así, es mejor. Los pantalones están en 22, ¿eh? 141 me fui, ok. Puedo jugar un repoker. Esto es fichas azules, así que da absolutamente igual. Vamos a jugar esto. También podría haber jugado un full, pero me gusta empezar a escalar un poquito más el repoker. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer mejor que el acróbata? El acróbata es un por 3 que me puede salvar la vida. Esto lo quiero, porque estoy haciendo muy buena economía. Estoy abriendo paquetes a lo loco. Qué importante es la economía para abrir todos los paquetes que puedas. Me voy a llevar el full. El full, recuperé el nivel 9 del full. Excelente. Jugado 13 veces. Full o repoker y después algún descarte de alguno de estos, potencialmente. Un as me vendría bien acá. Hay un as, perfecto. Meto un cambio, no me interesa. Solamente cartas de por 3 quiero. Y este es el último cambio que hago. Listo, chao. Otro negativo, dámelo. Mejoramos este. 26 pesos, pero estoy para ganarle a 360. Qué tema, Dale, que quiero meter. Ay, si yo no te puedo creer que puedo llegar a ganar el pozo negro de. El pozo morado en baraja negra. El escalado más rápido que hice una baraja por escándalo, la negra. Llámalo como quieras. Dame plata. Y dame otro 3.5 acá. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Ahora esto. Yo necesito. Claro, no voy a saber cuál es el acróbata. Porque además tengo esta porquería acá. Toda carta que no se activa, yo la pongo al final. Y listo. Incluso podría hacer esta. A ver, va a estar difícil. A ver, primero antes de entrar acá vamos a hacer algo. Y vamos a pensar la estrategia. Primero vamos a poner esto antes de que me olvide. Dicho esto. Esta carta va a ser igual que esta cuando estén dadas vuelta. Pero esta tiene que estar al final. Entonces, las cartas que no se dan, las cartas que no se activan. Yo poner lo primero que voy a jugar es un full. Voy a buscar jugar un full, ¿no? Que probablemente lo pueda jugar. Cuando juega el full. Yo voy a ver que este va a ser el 1.5. Entonces esta la voy a querer poner atrás. Este va a ser el 3.5, lo voy a poner atrás. Y atrás de estas dos voy a poner esta y esta que no se van a activar. Esta se va a activar. Si voy a jugar un full, esta se va a activar. Con lo cual estas dos van adelante de estas dos. Eso sí lo voy a poder ubicar. Y adelante de esto, o sea, esto lo voy a jugar así. Yo puedo armarlo así. Esta se va a activar con fichas azules y la voy a poner adelante de todo. Y esta... Si hago un full con ases, voy a saber cuál es. Y si no, la pongo atrás también.
¿Sí? Bueno, vamos, dale. Lo lento que va. Se va en cámara lenta esto. Uy, esto me pone re nervioso. Pero bueno, ahora vamos a ver. Bueno, hay un full. No es el full de ases. Pero es el full con 9. Y el 9 es impar también. Entonces me sirve. Es verdad que también podría ser esto, ¿no? Esta jota igual está hermosa, ¿eh? Esa jota está hermosa. Ah, por Dios, me estoy desesperando lo lento que va. Siento que se tilda el juego. Ayúdenme. Vamos a poner los 2-9. Adelante. Esta J y estas dos J de acá, ¿ok? Aunque... podría ser así esto, ¿eh? También. Porque tengo muchos multiplicadores acá. Lo podemos aprovechar ahora. A lo lento que va, me voy a morir. Me zarpé demasiado poniéndolo tan lento. Muy bien. Ok, esto es un full. Ahora vamos a ver acá arriba. Tengo que, entonces, encontrar los multiplicadores y ponerlos atrás. Y las cartas que no se activan van al fondo. Y listo. A ver, los comodines. Se mejoró. Estos son los pantalones. Estos son los pantalones, así que estén por ahí en el medio, está bien. Mete 1.5, mete 1.5, mete un por 2 a esto, son 90. Y ahora vamos arriba. Esto es azul. Este es el 1.5, este es el puño, tiene que estar acá. Este es el 3.5. Uy, se lío, ¿no? Creo que hice lío. Van, igual mirá como. Mirá lo que clavé, lo debería ganar igual, ¿no? Voy a tirarlo lento de vuelta porque hice lío porque lo fui acomodando en el momento. Mejora, estos son los pantalones, listo. Igual con esto voy a ganar igual, ¿eh? ¿Me da plata? No puedo creer cómo gané el pozo negro. 8 comodines, claro. Es lo que les digo, el pozo negro está roto en comodines, amigo. Ah, no. 3.5 está bien ahí. El 1.5 estaba ahí. Me da absolutamente igual, lo gané igual. El orden me quedó horrible, pero era totalmente indistinto. Lo pasamos el trapo. Nos rompimos con el. Por fuerza. Necesito acelerar esto ya. Me está dando muchísima ansiedad. Gracias. Bueno, gente, el pozo negro. Es un escándalo que me digan que es difícil el pozo negro. El pozo negro no voy a decir que es fácil. El pozo negro es normal. Lo puse en el medio del tier list y sigo más convencido que nunca que va en el medio del tier list. Acabo de ganarlo en violeta, ¿entendés? Ya casi que lo tengo. Mira, me sale esto. Casi que lo tengo a la altura del pozo azul. La baraja negra. Ya está. Listo. No hay mucho que decir acá. Esto es eterno, pero es un negativo. Así que vamos a dejarlo igual. Bueno, que me va a dar un más 20. Tengo 9 comodines, mira. Que los dejé bien, los comodines acá adelante. Bien. Esto me da igual donde esté. Esto está bien que esté por ahí. Esto, viste que al final dije que lo iba a poner atrás y lo puse correctamente atrás. Esto es la utilidad. Estos son azules, todos. Todos azules y negativos. Utilidad. Tenemos los rojos con un multi. Tenemos el retro con 3.5. ¿Qué me serviría? Cambiar esto. Entonces, pará, primero, dámelo. Ese igual me hubiera convenido comprarlo acá, porque si llego a conseguir después el voucher de los. Es que puedo jugar a full también porque. Puedo jugar a full primero. Puedo jugar a full porque tengo 10 ases y 17 jotas. Y después puedo jugar también porque tengo una barbaridad. Es verdad que este compensó el hecho de que yo haya jugado la carta espectral que me bajó un nivel del tamaño de la mano. Pero tengo 2 veces subido el tamaño de mano. O sea que es espectacular esto. A ver si puedo cambiarte a vos. Agregar cartas azules, no, cartas de piedra no me interesa. No, no me interesa. Un descarte más en lugar de esto. No, es verdad que. No, porque estoy jugando fulls, así que no voy a jugar a 4. No, no me interesa nada lo que hay acá. A ver, voy a mezclar una vez más. Más tamaño de mano, esto sería espectacular, amigo. Sería un récord mundial de tamaño de manos. Dale, mientras tanto, ese en por 3 no me importa. Un comodín raro podría ser. Y meto un 3.5. 28 pesos, me encanta. Saca las cartas boca abajo tras cada mano jugada. Pero tengo una mano tan grande que no sé si no. Igual no sé si llego al millón.
Mirá lo que hiciste, 15 cartas en la mano. Bueno, tengo un póker, tengo una cosa, tengo de todo. Me guardo una J, una Q y un 10 para saber cuáles son las J, ¿no? Entonces, por ejemplo, juego 3 J. Con esto debería saber cuáles son los ases. Lástima que acá sí hay 2-8. Mirá, vamos a jugar esto. Y yo debería saber de las cartas que se juegan dadas vueltas dónde están. Igual estoy años luz, amigo. El full es un 16 nada más. Estoy medio preocupado, ¿eh? No estuvo muy bien eso, ¿eh? Esto tendría que ser una K, un as. No lo sabemos. Qué tema, ¿no? Los ases puede ser un as de diamantes también. O puede ser una K de picas. Eso es un tema. Claramente. Y esto puede ser un 10 también, ¿eh? Vamos a descartar esto porque no sabemos qué es. Este 10 por ahí lo voy a dejar. Ok. El 10 de diamantes puede tener muchos 10 arriba. ¿Cuántos 10 quedan? Igual, 1. No puede haber muchas posibilidades de que sean 10. Estos claramente son J, ¿no? Ah, pueden ser Q también. Qué problema. Que tampoco quedan demasiadas Q, ¿no? Yo creo que es una Q. Y K's. ¿Podemos jugar esto? Bien. Que eso va a ser un problema no tener el multiplicador, ¿eh? Del acróbata. Está bien que esto me ayude un montón, pero va a ser un problema. Esto claramente tiene que ser un as. Con lo cual ya lo podemos jugar. Y podemos jugar estas dos jotas. Uy, ahora se te complicó la vida, Ocar. Estos son jotas. Tienen que ser jotas. Ponele que esto es un 10, ¿no? Acá hay jotas a lo pavote. Y acá hay ases. Ok. Adentro. Necesito un multiplicador más igual, ¿eh? Un multiplicador por 4 por póker me complica un poco, ¿eh? Porque el póker está muy bajo. Tendría que ser por un trío. Porque no hay un póker adentro. Por la del trío sí, porque adentro del full hay un trío. Pero no hay un póker adentro del full. Eso es un problema. A todo esto, bueno, ponerle que subo el póker, pero para eso tendría que ir al repóker. Y el repóker realmente está muy bajo también, ¿eh? Esto me da un 34, podría, pero medio polémico. Está bien que es un por 4, ¿no? Me genera un poco de polémica este por 4 acá, ¿eh? Ok, la supernova casi que no contaría. Este no escalaría, pero sería un más 34. Que después multiplicás por mucho. Sí. Vamos a sacar este voucher también. Dame una carta más. Un as de acero no está nada mal. La bichuela va a desaparecer, es un consumible también. Este, podríamos sacar entonces este. Y por ahora dejo esto y después vamos a ver con este multiplicador, ¿no? Ok, comprar y usar. Ojo, esto es eterno, pero los ases están bastante bien también, ¿no? Pero bueno, no vamos a llevarnos eso. La luna. Comprar y usar. Tengo 53 pesos todavía. Emperatriz podría ser. Comprar y usar esto. Un reroll más y listo, ¿eh? Ok.
Bueno, a ver si jugamos un póker o un repóker, estaría bien. Sujetar tres cartas más en la siguiente. Dale, dámela. No, 4 millones no llego. No tengo descartes. Pero tengo un por 4, qué sé yo. Tengo un por 4 para el póker. El póker está en 3. Que no hay tanta diferencia con el repóker. El repóker es un 17, ¿no? Y esto es un 120-13. El tema es que el full es una barbaridad. Me da lástima, pero bueno. Lo primero que tengo que hacer es hacer desaparecer las cartas bajas. Ah, no tengo descartes. Esto es un problema, ¿eh? Aunque puedo jugar un póker. No, esto es un problema grande porque esto no va a sumar nada. Acá tengo carta 0. Tengo emperatriz. Bueno, pongámosle a la emperatriz esto, qué sé yo. Voy a tener que jugar la carta 0 del as. No me queda otra. No, podría jugar un full también. Puedo jugar un full tranquilamente. Yo decía para descartar esto, pero bueno, puedo jugar un full tranquilamente, dale. El tema es que no tengo el multiplicador por 4, ¿cierto? Ah, no, yo ni a palo. Estos son 358.000, todo bien, pero. Ojo, que mirá, no tengo el póker, ¿podés creerlo? Voy a tener que jugar otro full. Voy a tener que jugar otro full y con las jotas, sí o sí. Esto es una carta de vidrio, por lo menos. Y acá ya perdí, ¿no? Voy a jugar un nuevo full. Voy a guardar los ases por las dudas de que salgan. Lo jugaría con esto solo por el hecho de que el multiplicador esté un poco más alto. Pero ya tarde. Igual por que el multiplicador esté un poquitito más alto me da igual. No llegué ni a nada. Vamos a jugar al póker ahora, chata. Porque ya perdí. Así que ya que compré esta carta, vamos a usarla una vez. Bueno, adiós. Pero qué bien que ganamos. Estamos con el pozo negro, gente. Y con la negrita murguera, señores. El pozo, la baraja negra, amigo. Ya en violeta. ¿Qué me contás? Y aparte, de una, facilísimo dentro de todo, ¿eh? Un par de reinicios y nada más. Ya la tenemos para pozo. A tiro de pozo naranja, la baraja negra. Que me está haciendo más fácil con la azul. Y de hecho me está costando más la plasmática, por ejemplo, que la negra. Y te voy a decir algo, la neula. Y la neula me costó un montón también, ¿eh? ¿Dónde está la neula que jugamos ayer? Bueno, la neula me costó una barbaridad. Ni me quiero imaginar el pozo verde. Me costó una barbaridad jugar la roja solamente. Bueno, gente, fue un éxito esto, un éxito rotundo. En 45 minutos le partimos la cara al pozo morado con la baraja negra. Que no me vengan a decir que la baraja negra es difícil. Saludos. Adiós. Nos vemos la próxima.